La Delegación Defensorial de Potosí logró la cobertura del Sistema Único de Salud para dos personas internadas en el Centro COVID Sevilla, a quienes inicialmente se les habría negado la afiliación. La Delegación Defensorial de Potosí logró la adscripción y cobertura del Sistema Único de Salud para dos personas internadas en el Centro COVID Sevilla, a quienes se negó en primera instancia la afiliación al Seguro Público de Salud por observaciones en el Sistema de Registro de Información de Personas Beneficiarias de Seguros Sociales de Salud a Corto Plazo. La afiliación y cobertura de gastos en el Sistema Único de Salud de dos personas que se encontraban hospitalizadas en el centro COVID Sevilla. Estas personas inicialmente fueron rechazadas por existir en el sistema de información de la Caja Nacional datos que daban cuenta que continuaban asegurados. No obstante de que ya habían dejado de trabajar en la gestión 2001, no obstante de ello, continuaban figurando como asegurados. La institución defensorial exhorta a los seguros sociales de salud a corto plazo brindar una adecuada orientación y coordinar tareas con recursos humanos de diferentes entidades estatales y empresas privadas, la actualización permanente del sistema de registro de asegurados para evitar la vulneración del derecho al acceso a la salud de personas que buscan afiliarse al SUS. Exhorta a la Caja Nacional de Salud y a los seguros a corto plazo de salud actualizar de forma constante y periódica los datos de los asegurados para evitar vulneración de derechos. Para DP Noticias, Gunnar Llanos desde Potosí.